Hola chicos, hoy hemos ido a explorar una antigua fábrica y no teníamos muchas esperanzas de que estuviera chulo para hacer el vídeo y mostraroslo, pero mirad, de primera ya tenemos ahí un camión. Y aquí mirad qué joyita. Es un Jaguar. Está chulo, ¿eh? Mirad la insignia. Y aquí tiene otra. Es un Jaguar XJ6. Vamos a ver lo de dentro. Que aquí ya han sacado bastantes cosas. Por dentro no hay mucho que ver. Vamos a ir hacia el camión. Vamos viendo qué más encontramos por aquí. Que está bastante deteriorada la fábrica, pero quién sabe. Si hemos encontrado esto, podemos encontrar algo más. Y aquí es donde está el camión. El camión ya lo intenté abrir antes y está cerrado. Así que solo lo podremos ver por fuera. Lo que sí, por allí. Se han escuchado antes ladridos, pero no creo que haya ningún perro aquí dentro. Espero que no, porque no había mierdas ni nada de perro por aquí. Mirad, un patinete. Y aquí el camión. ¿Esto qué son? Ah, vale, cubos para fregar. Cubos. Y aquí tenemos para escurrir el mocho. Baldes de agua. Allí hay recogedores. A ver si me puedo acercar un poco más. Estos son recogedores. Sería de esto la empresa, entonces, entiendo. Macetas. O son cubos, no, son cubos. Mierda. He hecho ruido. Un ordenador para los cubiertos. Aquí queda una mesa de trabajo. Vamos a ir a otro sitio, por aquí ya no hay mucho más que ver. Aquí hay figuras de porcelana. Y aquí más. Joder, huele realmente mal, ¿eh?
Vamos a ver si puedo pasar por aquí. Voy a encender el foco. Ya os muestro todo esto de aquí, ¿vale? Vale, mirad. Está en bastante mal estado. Mirad esto. A ver que lo coja. Modo de empleo. Mira cómo funcionaba el cubo de la fregona. Qué raro, tío. Esto tiene que ser súper antiguo. Todo el mundo sabe cómo funciona una fregona. Aquí te lo explicaban. Qué fuerte. ¿Qué más publicidad esa? Mirar qué impresora. Para allá a ver si podemos verla. Súper antigua, ¿eh? Nunca había visto nada tan antigua. Eso sería la recepción. Por aquí entrarían los clientes. Este es el baño. Por allí, a ver. Esto se ha caído, pero bien. Se ha caído todo el techo. Hay piso de arriba, pero directamente no venía a subir. Porque viendo eso. Y monedas. ¿Veis? Son francos. A ver si puedo sacar alguna. Penique. ¿Es un franco? Sí, este sí. República Francesa. A ver, nosotros.
Antes hemos escuchado un perro que parecía que estaba cerca, pero no hemos visto ninguno. Pero claro, ahora aquí. Esperar que ponga esto. Mirar. Latas de. Seguramente comida de perro. Lo digo porque aquí hay sacos de pienso de perro. Sí, está bastante lleno. Sacos vacíos. O a lo mejor antes había un perro y ya no. Y sería en la parte de allí, fuera. Ahora lo veremos. Aquí es donde puede estar el perro. Mirad, ya vemos otro coche ahí. Es que podía estar aquí. Vale, la cadena está ahí. Está ahí metido. Le veo la correa. Tira. ¿Está ahí? Hay una cadena ahí, tiene que estar ahí. Tranquilo, tranquilo, chico. Chico, tranquilo, tranquilo, chico. Tranquilo. Hostia. Tranquilo, para igual. Hostia. ¿Qué pasa, guapo? Me faltaría agua, raro. Podríamos haber traído un cacharro. Sí, trae un cacharro y le ponemos agua. Esto era lo que yo os quería mostrar. Esto. Bueno, el perrito se ha portado bien, nos ha dejado pasar. Mirad. Mirad qué pasada. Qué coches, tío. Súper antiguos. Esto. Yo es que no entiendo mucho de coches, pero sé que son antiguos. Mirar este. Qué guapo, tío. Mirar la insignia. Tenía coches, ¿eh? Tenía muchos coches. A ver cómo. Bueno, pero se porta bien, no tendremos problema en salir, en verdad. Esto es súper raro. Este es un Citroën. Creo. ¿Citroën? Creo que sí. ¿Este es un descapotable? ¿O este de allí es rojo? No tengo ni idea. Creo que es descapotable el de allí, los dos de allí. Aquí hay una especie de prensa. A ver si estuviera abierto. Uy, el perro está viniendo, ¿eh? Se le oye. La cadena. No, el coche está cerrado, no se puede abrir. Mira, aquí tenían una grúa para sacar los motores. O sea que al dueño de esto le gustaban los coches.
Yo sigo flipando con estos coches. Sobre todo este me encanta, tío. Este es una pasada. Parece de la mafia. Mirad el detalle que tiene aquí. ¿Es que se podrá abrir? Y este nos lo enseña por dentro. Este se puede abrir. Vale, vamos a ir saliendo. A ver si le dejamos agua al perro, que nos hemos dado cuenta que no tiene agua. Ya que se ha portado bien con nosotros, vamos a portarnos nosotros bien con él. Nos ha dejado ver todo esto, que es lo que guarda. Que por eso está aquí. Por eso nos han dejado aquí. Ay, mire, me faltaba enseñar la máquina esta. Claro, he visto los coches. Y ya me he liado. Está limpio. Este. Vale, pues vamos a botar. Mira, está ahí esperándonos. Ya estamos aquí, chico. Ya nos llama. Nos echa de menos. Hasta luego, chico. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle a like y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.